Pero hoy estamos aquí para esto, amigos, para analizar dos batallas polémicas. Pero en el video que están viendo solo van a ver una. ¿Qué batalla va a ser? Ballesté contra Bennett. Decimos polémica porque, bueno, lo pareció. Yo creo que hay opiniones muy divididas, pero el hecho de que sean divididas no quiere decir que las dos no sean correctas. Es depende de la perspectiva de cada quien. Yo solo quiero decir o recalcar que para mis gustos, esta es la mejor final internacional que se ha dado en cuanto a nivel. Para mí, ¿Para siento quién? que es incluso de las finales internacionales más parejas, pero yo creo que Ballester hizo unas cosas que me hicieron inclinarme hacia él, pero porque yo voté por Ballester antes de la réplica y después de la réplica, pero eso, o sea, Bennett lo hizo muy bien, Bennett se pasó de verga, o sea, son detalles muy mínimos por los que yo voté por Ballester, y nada, pues vamos a analizar esto. Quiero Okay. hacerlo con todo el Papel. amor posible, carnal. No quiero meterme en polémicas, de verdad, porque no creo que exista la necesidad. Pero aquí vamos. Y estamos dando de qué hablar en cuarentena. Vamos a ver este asunto que es Bennett contra Ballester, la mejor final internacional de la historia, según él. ¿Estás listo, güey? Güey, para mí es que Ballester aquí llegó a tocar la perfección a la Le dio verga, muy cabrón, güey. Le dio muy cabrón. güey. Ok, empieza Bennett. Familia. Cuéntenos ustedes por lo pronto El qué les otro ha día un gallo parecido. muy. ¿Qué O les ha sea, que parecido la la gente batalla? respeta mucho y que es Cuando como esté una listo, super maestro. verga. Me dijo que para él era de Bennett antes de la réplica. Y me quedé como, ok. Entonces, tal vez necesito verla otra vez. Porque yo creo que yo estaba como. O sea, a pesar de que no había tanta diferencia, yo estaba segurísimo que era de Ballester. Y creo que esta es la primera vez que lo voy a volver a ver completa. Ok. ¿Cómo ¡Uno! lo ves tú? El concepto son las confesiones. Eres malo de cojones. Confieso que no tienes opciones y confieso que no pienso en ninguno de mis patrones. Confieso sin pedir perdones. El confesionario donde la gente se impone. No hay que ir a la iglesia para pedir perdón, brother. Hay que solucionarlo echándole dos cojones. Okay. Luego confiésate, piensa en la fe o déjate. Vienes del país de café, yo desde la fe, aléjate. Deja que te enseñe que si te confieso, acabas de perder. Yo, para entender este estilo y el patrón, no me gusta la temática, tampoco confesión. Porque yo le entro con fe a cada jodido patrón. Y si me follo a esta puta, no le pido ni perdón. Loco no, no, loco no, no colo. Solo loco fumo choco yo. Tú me sabes a poco, bro. Te confieso que te estás marchando, porque eres muy malo y no estabas improvisando. Te confieso que yo rapeando he sonado más largo. Te confieso que no pienso y pienso en estar reventando. Te confieso que no me tropiezo, estoy al mando. Confieso que soy el mejor y lo estoy demostrando. ¡Tiempo! Un minuto. Con una temática que no le da mucho para. Ello. ¡Wow! Ok. ¿Tú ahí estás ready? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Ay, mano arriba, no Madrid! ¿Cómo fue? ¿Qué? Y se lo damos en 3, 2, 1. Y la temática que sale por ahora es la misma que te pusieron hace media hora. Confieso, confieso, ahí está que chilla. Para confesar, díganle que se ponga de rodillas. Así no se vale. Sigo rapeando, no, si tú me vale. Dando todo el estilo que en este momento más diga si no te sale. Pensé que eras bueno y que lo hacías relajado. Te confieso, brother, rapeas muy cuadrado. Te ves todo tieso, te ves todo mal. En cambio, yo confieso que soy un profesional. Que yendo a la iglesia no se soluciona el problema. Pero si Dios está conmigo, dígame quién contra mis temas. ¿Quién contra mis temas? ¿Quién contra mis rimas? Dígame quién contra mí hoy en día en esta tarima. Porque me confesé, pero no pedí perdón. Porque lo hago mentalmente y perdona mi corazón. No necesito confesarme ante otro hombre. Porque solo hay uno arriba de todos los hombres. Y este men me entiende a lo que me refiero. Pero tú confiesa que te dolió ser el tercero. O el segundo en este caso. La otra vez el tercero fui yo, me equivoqué. Qué payaso. Pero al menos es improvisación. Así que no es fracaso. Yo tampoco me las escribo. Te lo confieso, pedazo. De pelmazo, te fuiste. ¿Tiempo? Bien. Bien que viste. Se me hace como. Siento que fue un mal cierre. Fue un mal cierre, pero todo lo demás Pero estuvo no muy mames, cabrón. o sea. Todo lo que decía lo decía con mucho estilo. Sí, güey, o sea, y yo creo que eso, que Ballester tiene, no sé, como una magia muy peculiar. O sea, tú lo estás viendo y puedes ver como todo el esfuerzo que hay detrás de lo que hace, ¿sabes? O sea,
tú ves su flow y dices, güey, ese flow no es un flow que se te da de un día a otro, güey. Uh-huh. O sea, pues, te das cuenta de todo el entrenamiento que hay detrás de esa mierda. O sea, igual tampoco es como que... Es un trabajo muy cabrón. O sea, Simón. Pues el vato incluso ha subido como videos de él rapeando cuando tenía 7 años, ¿no? Más bien. Entonces, se nota que está como muy cabrón. Que lleva mucho tiempo perfeccionando ese tipo de cosas y, pues, se nota el trabajo detrás. Y se lo damos en 3, 2, 1. Confieso que soy teso y que te gano aquí en Madrid. Que se fue la que estaba pisándote como yo a ti. Con mi nombre no hizo nada porque yo ya estaba aquí. Te gano y con mis camaradas me voy a fumar hachís. Vaya que bueno que se vaya a fumar hachís. Yo no me voy a fumar, voy a llevar el cinturón pa' mi país. Pensabas que me ganabas, pero yo ya estaba aquí. Y te corté la cara como a Fran Rivendi. Pensabas que ganabas porque estabas en Madrid. Yo no pensaba que ganaba, lo ejecuté y estoy aquí. No pensabas que ganabas, pensabas en el momento. Te pensabas que ganabas y al final estás perdiendo. Yo no estoy perdiendo, tú no sabes, camarada. Yo no pensaba que ganaba, gano y ni lo pensaba. Yo no pienso que ganaba, yo gano y ni lo pensaba. Yo no pienso en ganar y aún así gano. ¿Cómo estabas? Ay, ¿cómo estabas? Escucharon a esta mierda que se la pasó leyendo y la gente cree que es leyenda. Escucharon a esta mierda que sí se cree que es leyenda, pero estaba Leo Messi, así que hasta luego, Neymar. Yo no soy Neymar porque yo no me caí. Y si hablamos de ser leyenda, mejor llámame Will Smith. ¿Quieres que te llame Will Smith? Si eres una mierda, puedes ser Will Smith, pero no serás leyenda. Volviste a decir repitió el... Ahí repetí el concepto. Antes, ojalá califiquen eso a los participantes. Es que lo califiquen. Lo califiqué, hermano. No me importan las leyendas, las leyes me dan igual. Las leyes me dan igual, pero con esta yo lo peino. Las leyes me dan igual y vive bajo de un reino. Las leyes dan igual y vivo debajo de un reino. Pero tú estás más nervioso que un asesino en un pleito. Obvio, obvio. Bueno, igual eso. O sea, si eres un asesino. ¿Qué, Germán? Es como los que deberían estar nerviosos son tus oponentes, ¿no? Pero tú estás más nervioso que un asesino en un pleito. Obvio, obvio, eso sí es real. Estoy nervioso como un asesino porque le atino y lo mato igual. Sí, pero yo soy más real y eso les ha quedado claro. Por supuesto soy real, tú eres realmente malo. Yo soy creo que esa rima malo. Es doblón. ¿Crees? Creo. O sea, la neta no sé, a mí no me suena. Sí, creo que yo se la escuché, Hablón no contra Sasco. Confírmenos, gente, por favor. A ver qué tal. O sea, igual no es como que algo que me haya hecho tomar como mi veredicto, pero creo sí, que... Lo tuviste en cuenta. Son de esas cosas que me hacen un poquito en la cabeza. Ok. Les ha quedado claro, por supuesto soy real, tú eres realmente malo. Yo soy realmente malo, obvio no seas bobo, soy realmente malo, pero igualmente te mejoro. No, okay. No me mejoras, mejor que te jodas. ¿Estás rapeando en serio o es de broma? Es de bromas, en este caso. Si estoy rapeando como el bromas, pues es en contra de un payaso. Sí, por supuesto que soy un payaso. Porque yo voy con la cara, pana, nunca me disfrazo. Ay, que nunca se dispara en el lirio. Si estás sonriente, pues what's up, Sirius. What's up, Sirius, quieres oler a One Million. Y vas vestido de amarillo, como los Minions. Sí, soy como los Minions, eso es de verdad. Porque tu fanaticada a mí me apoya más. ¿Qué mata si la gente a él le apoya más? Sí, dentro de tu boca solo es una apoya más. Señor Bennett. Se vamos. La gente sigue que está confirmando que es de Blum versus Bennett, al parecer. Eso dice. No sé. Pero que sí se lo... Están diciendo en el chat que sí es. A ver, ni siquiera me sonó. Según yo era como cuando Sasco. ¿Quién sabe? Pero... Vamos a ver esto. ¿Qué haces ahí en el público? Pues estaba disfrutando la batalla. Sí estabas ahí, ¿verdad? Ahí no. O sea, en Madrid, pendejo. Ah, pues sí, puñetas. 4x4, temática libre de nuevo. Chicos. Cuchillos. ¿Cómo estás el directo? Hicimos como 3 directos, no sé si te acuerdas. No, pero ese claro. Día. ¿Ese día hiciste algo en especial? Estaba en el post show. Tati. Y Capo. Creo que ahí es donde se viene lo que. Pero bestia. Esa entrada de Bennett es magistral. Muy bonita. Para mí eso es lo que la define como la mejor batalla. Lo que contaste me
suena muy absurdo. Me di otro trago a esa copa de bourbon. Fue muy lamentable y no me pregunto cuánto tiempo falta y si es el tiempo justo. Marco de falta y me llevo el punto. Y ahora tranquilo, relax, te junto. Porque prometo sobre este sample que mi padre va a verme campeón del mundo. Mi padre va a verte campeón del mundo. No, tu padre te va a ver quedar segundo. Tu padre soy yo en este segundo. Si no lo estás viendo, pues llegó profundo. A tu corazón y con razón que la pasión en este momento. Tú no estás viendo que ahorita yo te parto. Ballesteros pa' primero. Y Benet a llorar a su cuarto. Ahí hizo una preferencia. Pero es que ahí yo todavía realmente estoy todavía no llego a un punto final en el tema de reciclar o referencia, ¿sabes? Es diferente. Y ahí no creo que sea una reciclada, sino una referencia. Ok. Creo yo diría. Cuarto, o tú quedaste cuarto, no sé, me desespero. A veces no lo espero y a veces no siento nada, porque sin sentir nada yo ya estoy sintiendo algo. ¿Tú quién eres con ese pelo escarola? Otro rapero que da bola, una mala moda. Yo tengo las frases y las barras para todas. Otro pollo a la cazuela, están esperando que coma. Sabe que me conocían en este momento, ya la gente puede ver que Ballester viene para allá a hacerlo mierda. Dice que supuestamente va a hablar de mi pelo, pero igualmente vengo rapeando yo sin pelo. Güey, parece esa madre, güey. Ese flow y esa, con dos líneas, el güey está mandando la verga haciendo, o sea, no estoy diciendo que con dos líneas manda la verga todo su patrón, pero no mames, o sea, el vato está entrando súper duro, güey, o sea, yo creo que ahí dije, verga, güey, qué pedo, güey, o sea, porque un flow así en un doble tempo no es como que súper común, ¿sabes? Checa, de ahí. Sabe que vengo rapeando en este momento, ya la gente puede ver que Ballester viene para allá a hacerlo mierda. Dice que supuestamente va a hablar de mi pelo, pero igualmente vengo rapeando yo sin pelos en la lengua. La gente sabe que soy real y vengo diciendo todo lo que yo tengo que decir. Yo vengo a decir lo que quiero escuchar, mando lo que quiera escuchar, Madrid. No, que la gente quiera. Yo vengo a rapear a no encontrar un problema. Vengo a sacar fuera todo lo que dentro quema, porque estoy en epicentro dando en el centro las rimas. Tú no sabes nada, loco, tú no te asemejas. Tengo todas las gradas y te las dejas perpleja. Yo me he metido campeón entre ceja y ceja. Así que cállate, loco, y mejor si lo dejas. Ay, pero no digas nada. Entre ceja y ceja, que si el ceja te mete una bofetada. Joder, chaval, que no estás en nada. Va, ya te viene con toda la rima actualizada. Sabías que el Ballester quedó campeón, y justamente rompiendo la ley de atracción, porque vine y lo hice aquí en tu nación. ¡Ah! Eres una puta Ballester, no me rayes. Acabará repartiendo flyers. No sé dónde va a ser, pero plasmo los detalles. Marco 4 goles como el Bayern. Sabes la verdad, que yo sí que soy freestyler. Y tú en realidad no te llamas Michael, pero batallando conmigo acabas en la calle. Andas como el Bayern, joder. Hay gente que juega mejor que el Bayern y no tienen pa' comer. De fútbol, que yo no necesito un gol pa' poder de vencerse. Escamas negras, dime de dónde vas, dime pa' dónde llegas. Dices que eres bueno, pero luego me lo niegas, porque dices que eres bueno y solo es ego lo que entregas. Patrón estuvo muy bien. Güey, para mí esa madre, o sea, todo ese patrón fue una goleada de parte de Ballester, güey. O sea, siento que no hay un momento, o sea, siento que, o sea, conectaba punchline en la línea 2, en la línea 4, tenía un flow muy bien ejecutado, tenía una actitud de campeón así súper verga, tranquila, y era como, verga, güey, ese güey se está mamando, güey, ¿sabes? O sea, y pues nada, güey. Eso. Señor, mira, vaya este. En realidad no te llamas Michael, pero batallando conmigo. Y esa prima la había hecho Asesino en su batalla contra Trueno. Hay gente que juega mejor que el Bayern y no tienen pa' comer. A mí no me hables de un equipo de fútbol, que yo no necesito un gol pa' poder de vencer. Serpientes de escamas negras, dime de dónde vas, dime pa' dónde llegas. Dices que eres bueno, pero luego me lo niegas, porque dices que eres bueno y solo es ego lo que entrega. ¡Tiempo! Sí, no. Ahí tú votaste por... Por Ballester. Pero es que para mí, en el primer round, aunque Ballester tuvo un mal cierre... ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no. Aunque Ballester tuvo un mal cierre, supo ejecutar mejor como su musicalidad en la madre esa de flamenco, que al fin y al cabo esa era como la dificultad de ese round era ese, a ver quién se podía mejor adaptar mejor a como al beat de flamenco. Ajá. Y pues nada, para mí en el 2-2 estuvieron muy parejos. Yo sé que la gente le gritó mucho más a Bennett, pero creo que los dos, o sea, no hubo un momento en el que lo pisara como de siento una que forma. Lo que la gente, o sea, como que le da la impresión o utiliza de razón como para darle el gane a Bennett, es como lo tranquilo que estaba a diferencia. Bueno, no, también Ballester lo estaba, pero Bennett está todavía más, y eso como que da una falsa
¿Cómo era? Bueno, pues sí, una ilusión. Yo creo que, o sea, los cierres es muy importante. Creo que los cierres en los dos rounds, por decir, a Ballester no se fue muy bien. Y por decir también la rima de un, de, ya te apoya más, pero en tu boca solo es una apoya más. Eso te da la impresión de goleada, sí. A pesar de que que estuvo súper parejo, ¿sabes? Por los gritos del público y lo que sea. Sí. Pero para mí el tercer round, o sea, fue una goleada de parte de Ballester así absoluta, güey. Así de que sacó una diferencia enorme, o sea, para mí sacó una diferencia enorme, güey. O sea, y no, para mí no había como forma. Y pues nada. Por lo pronto... Pero para mí... Sí, cuéntanos ustedes qué les parece. ¿Qué opinan de lo que está diciendo el señor Jonathan Beltrán? Siento que estoy metiendo un problema. A mí me parece... O sea, ¿estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? La neta sí. Incluso siento que en el 2x2 tampoco es como que haya estado... Yo ni siquiera lo de pareja, yo sí lo de Ballester ahí, en ese round. Entonces... Es que siento que tuvo tropezones como cuando sí. Dice... y acaba como los Minions, no sé, lo que sé. Ah, no, cierto, antes cuando hace la referencia del Joker, que estoy como un lirio, si estás tan sonriente, no, ¿por qué tan serio? O sea, esa prima no tiene sentido, ¿sabes? O sea... Sí. Okay. Vamos a ver esto que es la réplica, entonces. Okay. Tenemos 11.000 espectadores. Nuestro rey de reyes. ¿Qué tanto dime acá después? No sé. Oh, GG, man. Mira quién, güey, es que esos pedos son pedos psicológicos. ¿Quién está buscando a quién, güey? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Te crees muy buen en sí? Para mí que tú eres malo y no lo querías decir. A ver, Arcano, tú que te encuentras allí. En honor a ti por ganar en Chile, le gano en Madrid. No debes ganarme en mi ciudad, y menos si das un nivel de pésima calidad. Es la enésima vez que te vas a enterar. No vales ni un centavo, no vales ni un dólar. No valgo ni un centavo, pero pana, yo no valgo ni un centavo porque no soy moneda y menos doble cara. Yo no soy como tú, que estás sobrevalorado. Te pareces al dólar cada día más inflado. ¡Ah! Güey, es que pedo con ese patrón enfermo, güey. ¿Qué pedo con ese patrón enfermo, güey? Mira, lo demás. Las dos putas rimas, o sea, si fuera un puto formato FMS, lo que sea, no sé, las dos, o sea, yo sé que no lo es, no sí. Lo estoy comparando, pero las dos putas rimas son dignas de mínimo un 3, güey, las dos, en un solo patrón. Ahí yo no. Esa mar es un patrón perfecto. Es que, o sea, ahí me entra lo que tú dijiste como de recursos usados. Ok. Y a mí yo, al menos en mi experiencia, yo sí los he visto antes, y más de una vez, pero igual está en verga. O sea, entiendo la complejidad de la respuesta y cómo la utilizó. Pero pana, yo no valgo ni un centavo porque no soy moneda y menos doble cara. Yo no soy como tú, que estás sobrevalorado. Te pareces al dólar cada día más inflado. Que le digan al colombiano que ya no sigue. Está llegando el rap, de verdad, el de los pibes. Que alguien diga al colombiano que estamos en los madriles. Y en Madrid no queda sitio para el puto James Rodríguez. Dice que no hay como el James Rodríguez. Eso estuvo muy verga. ¿Futbolera shit? Sí. Sí, ese fue el pedo. Pero sí, está muy, muy verga. Sitio para el puto James Rodríguez. Dice que no hay como el James Rodríguez. Brother, si va, que sé, como el James te la sigue. Estoy en la calle y estoy con los tibes. Pero de los que te siguen a ti, ¿tú a cuánto sigues? Ahí está, ahí calca mucho más lo que dijimos ahorita. Que es un cambio flow en cada línea. Güey. Que estamos en los madriles y en Madrid no queda sitio para el puto James Rodríguez. Dice que no hay como el James Rodríguez. Brother, si va, que sé, como el James te la sigue. En la calle y estoy con los tibes, pero de los que te siguen a ti, ¿tú a cuánto sigues? Es un flow por línea, güey. Está bien pasado. Güey, y está terminado como un juego de palabras. Ajá. O sea, hay un paso de verga. Está muy wey. Bien, o sea, es contenido más flow. O sea, es como lo más completo que se puede estar. Yo sigo a la gente real de corazón, con razón. Ellos me dan a mí la ovación. Y tú pensaste que aquí podría salir campeón. Pero esto es un ajedrez y sacrifican al peón. Yo no pensé, yo no lo pensé. Yo no pensé que iba a ser campeón. Solo vine y lo logré. Me dices peón, en serio que sí. No te sientas rey porque daría la vida por ti. No me siento rey, me siento plebeyo. Porque aunque tenga la corona, yo siempre soy parte de ellos. No me siento rey, yo me siento más plebeyo. Porque estoy soltando rimas para que mováis el cuello. Eso no es verdad lo que me dice este niño. Que está con ellos y que él es muy sencillo. Pero se le vende un sello por dinero en su bolsillo. Y ya que eres tan rapper, pues grafitea el castillo. Quiero dinero en mi bolsillo. Eso es exacto, pero el día que lo tengo te juro que yo lo comparto. Tú dices que no tienes y te lo estás guardando. El valor de la palabra no lo acabas demostrando. No lo acabo demostrando, el valor de la palabra. Si yo hago que cada puta de letra aquí valga. Cada palabra que sale de mi boca. Yo digo lo que siento, él dice lo que le toca. Es que esa madre no... Es que no es tan juro, güey, o sea... Está muy cabrón.
Por cierto, me acaban de corregir. O bueno, no sé si corregir, pero sí de anotar el dato de que la de James la había dicho asesino. El valor de la palabra no lo acabas demostrando. Lo acabo demostrando, el valor de la palabra. Si yo hago que cada puta de letra aquí valga, cada palabra que sale de mi boca, yo digo lo que siento, él dice lo que le toca. Mira loco, me cansé de escuchar tu improvisación. Sabes, ha llegado papá, lo sabes bro, no te lo digo yo, te lo dice su ovación. Que yo entré como reserva y me fui con... Sí, creo que tiene razón, güey. ¿Qué? O sea, ya, creo que aquí la vi más ajustada, pero aún así me parece... Ahí está. ¡El jurado ha fallado! Tenemos un vencedor. ¿Qué fallaste, dices? ¡Ser campeón! ¡Nuestro campeón! ¡El de todos nosotros! ¡Compartimos una lengua y ahora un campeón, ok! ¡El vencedor de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019 es... ¡Contar conmigo, Madrid! ¡De 10 abajo! ¡10! ¡9! Pero según yo, fuiste el único que votó por Ballesta. Sí, o sea, en el, a lo mejor, al menos en el streaming sí se enfocaron. Ahí está. Bueno, pero el punto es ese, todos votaron por... por... El señor único y diferente, carnal, en su máxima expresión. Hasta el final. Es eso. Pero está muy bueno. ¿Ustedes qué opinan? No, pero, o sea, yo quiero recalcar lo mismo, güey. O sea, para mí fue una gran batalla, güey. Y el hecho de que para mí haya ganado Ballester no significa que Bennett no haya dado un nivel muy bueno también. Ok. Y nada, respeto para los dos. Creo que, yo vuelvo a decir lo mismo que dije en la batalla de Asino contra Woz. Desde mi ángulo ganaba uno. Eso no quiere decir que es un ángulo correcto, no. Porque todas las formas de ver son una batalla, son respetables. Bueno, algunas no, pero... La gente dice que todos los jueces deben ser objetivos, pero creo que no se puede dejar ser subjetivo para algo así. Te sigues dependiendo de tus conocimientos y de tus experiencias como para hacer una valoración en una batalla. Entonces, esa fue la evaluación. ¿Quieres agregar algo más aparte de...? ¿Aparte de todo el hate que me cae? Yo creo que no va a ser tan cabrón. ¿Quién sabe? Pero está muy buena. Fuera de lo que sea, cada quien, la verdad, la mejor final... muy seguramente.